Y lo que mueve aquí más es los eventos que tengo. De veces tengo cumbia, rock, reggae, de todo un poco, pero sí estamos aquí teniendo siempre a la gente contenta. ¿Qué show a todos? Yo soy el Cubo Lobo y espero se encuentren todos de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos al nuevo video de esta semana. Él es Antonio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Pulquería Mictlán. Así es, y si quieren saber qué es lo que va a suceder, quédense al video. Bienvenidos. El pulque, la bebida mexicana que tumba gringos. Así es, así como el tequila y el mezcal, el pulque proviene de la misma familia de plantas, el agave. Su producción es muy artesanal y nació en la Ciudad de México, siendo un símbolo muy distintivo de la gran capital. El agave puede tomar de 8 a 12 años para alcanzar su madurez total y producir savia, es decir, aguamiel, que posteriormente se denomina pulque. Aunque el comercio del pulque se ha extendido ya a todo el país, es precisamente aquí en Oaxaca donde encontré un defeño llamado Antonio, quien estableció la primera y única pulquería de Oaxaca llamada Mictlán, cuya palabra significa Ciudad de los Muertos. Así que vamos a conocer su pulcata, como le dicen en la CDMX. Pero antes, no olvides compartir mi video con todos aquellos a los que les gusta esta deliciosa bebida y suscríbete. Así que acompáñame, yo soy el Cubo Lobo y bienvenidos a mi canal. Aquí en la pulquería Mictlán tenemos 6 años de estar aquí en Oaxaca. Empezamos con una mesita sencillamente y pues ya con el tiempo fuimos creciendo y ahorita ya tenemos un local ya más amplio y para que vengan a degustar su pulque y se sientan a gusto. Bro, cuéntanos cómo decidiste vender pulque siendo que Oaxaca es la tierra del mezcal. Así es, aquí Oaxaca es la tierra del mezcal. Y pues sí nos costó un poco de trabajo introducir el pulque, porque pues aquí la gente de Oaxaca está acostumbrada a tomar mezcal y cerveza. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y pues como les pone eso más rápido briagos, pues el pulque lo dejaron en segundo término. Estamos en un auge que el pulque es ya una bebida tradicional aquí en Oaxaca. Ya con estos 6 años que tengo, pues yo creo que la gente ya se va a conocer muy bien el pulque aquí en Oaxaca. Va, y cuéntanos, ¿cuál es la parte más chingona de acá de tu trabajo? La mejor parte es tener a la gente contenta y a gusto, que sientan que el pulque pues, los vuelve mágicos, los pone contentos, eufóricos. Eso es lo que me gusta, que sentir que la gente se sienta a gusto aquí en la pulquería Mictlán. Ok, ¿y la gente viene aquí a ponerse briagos o nada más vienen por algo tranquilo? Pues sí se vienen a degustar su pulque, ya al ver que pues, no les pone tan rápido el pulque, pues siempre piden un mezcalito, un whiskito, algo que los prenda más. Esto se va a poner feo. Y lo que mueve aquí más es los eventos que tengo. De veces tengo cumbia, rock, reggae, de todo un poco. Pero sí estamos aquí teniendo siempre a la gente contenta. Ok, ¿y de dónde viene el nombre Mictlán? ¿Por qué le pusiste así? Mictlán es la ciudad de los muertos en Mexica, y aquí en Oaxaca, en Zapoteco, es Mitla, que pues, lo tenemos igual aquí cerca a 1 hora y media, es la ciudad de los muertos, es lo que significa el Mictlán. Ok, y por último, ¿qué le dirías a toda la banda oaxaqueña que invítala a que venga acá a la pulquería de Mictlán? Pues a todos mis clientes que están checando esta transmisión, pues les mando un fuerte saludo y pues, a los que digan que vieron esta transmisión, se les va a dar el pulque al 2x1 para que le caigan.
Así es, ya escucharon, toda la raza oaxaqueña, cáigale con todo para unos pulques bien fríos acá en la pulquería Mictlán. Muchas gracias a mi querido Antonio y continuamos con el video. Rambután, natural, frutos rojos, fruto piña, rojo, coco, piña coco, avena, fresa, café, mango, guayaba. Diario tenemos 8 sabores diferentes, mi gente, para que le caigan. En el siguiente capítulo probaremos todos los sabores de pulques que tiene mi querido Antonio, todos los curados que tiene en su local. Yey, 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 lobos y lobas, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Y si a ti te gusta andar en patines por la ciudad, no te puedes perder mi siguiente clip con Karen. Ella es la mejor patinadora de todo Oaxaca, así que no te lo pierdas y dale click en el siguiente enlace. Yo soy el Cubo Lobo.